User joined your channel. ¿Dos reservas? Perdón. Ahí... está. ¿Reservas, Javi? Frillo. Sí, ahí está, Salma. Mira, Mele me estaba acá. ¿Cuánta gente te dejo? Yo tengo tres. Alfa completo. Me falta una mía, alfa. Daría con Starman. Ok. ¿Dónde estoy? Starman, ¿dónde está? Está ahí, creo. Está acá. Pónganse atrás de él, así quedamos organizado. Sí, no. Solo tienen radio los cabos. Sí, tranqui. Manténganse en... tienen que estar cerca, manténganse pegados los unos a los otros cuando avancemos. Menem no está por acá, ¿no? Columna, Facu. Estoy acá. Ya llegué. Acá no te veo. Al fondo, boludo. Aquel, hola. ¿Me podés hacer un paneo rápido? ¿Qué vamos a hacer? Roleo sombra 2. Cuenta. Paneo súper rápido. Tienen que capturar Romeo. Una vez capturado, tienen que guardar a la gente que los va a reemplazar del área. Y una vez que esa gente esté ahí, tienen que ir a reforzar Sierra. Tienen que atacar Sierra. Quédate quieto. Puede haber inteligencia en Romeo. Marjasalo no es objetivo que funciona como barracón para el enemigo, así que cualquier cosa que hagan sonar alarma, probablemente gente de Marjasalo vaya a atacarlo, así que cualquier cosa relámpago que puedan hacer es mejor. Va a haber muy poca gente probablemente, así que si pueden aprovechar la velocidad, háganlo. No recomiendo acercar vehículos porque el terreno es una mierda, pero no prohíbo que los usen para acercarse al área o cargar munición si así necesitasen. Estamos cerca igual, así que tranca. Bravo 1 y otra regla, si mueren antes de tomar Romeo, no los voy a teletransportar. Tienen que capturar Romeo para poder teletransportarse ahí o spawnear ahí en su defecto. Una vez que toman Romeo, no solo aparece un respawn, sino que la caja de roles se la va a teletransportar allá. Solamente la va a usar gente que murió. Los demás tienen que usar la caja de suministros que deja el helicóptero. Bueno. ¿Qué somos? ¿Somos Shangri? Luz, sí, hacer luz. Qué bicho, Fran, pónganse el color azul. Frente a la luz, vayan a la luz. Iluminen el 6. Acá. No movemos. Gente, no son polillas. No, es GPS, solamente radio. Tras mía. A mí son polillas. Eso está en contra de todo el... todo lo bien militar está eso en contra. Bravo, ya está. Binoculares. Creo que tienen, pero revisen. Por las dudas. Sí, no sobra nada, no sobra nadie. Creo que... A mí me falta uno, pero a Alfa le faltaba uno también. Le mandé el único reserva que encontré. No tengo binoculares. Pero sobrar, digo, cinco, la gente del tuyo está sin nada. Los binoculares. Los tuyos, Tony. Zorro, ponente 113. ¿No sos cabo? Binoculares. 113, te aviso. Ok. Líderes conmigo acá en el medio de la casa. Zorro, explícale cómo se tiene que mover cuando estamos así tiene. Sin nocturna. Radio, ahí te paso la porta. Sin nocturna, gente pegado atrás. 4, Tony. Ok. Tenemos que avanzar en principio la ciudad de Romeo. Vamos a avanzar todo por el pantano. Vamos a aprovechar la noche y el pantano. Así que tenemos que movernos rápido y ya ir saliendo. Podemos usar los vehículos que tenemos acá, los camiones. Así que en principio vamos a adelantarnos bastante con los camiones. Y después el resto todo por una pata. Tenemos que entrar a la ciudad de Romeo de una manera rápida. Vamos a tratar de entrar por dos flancos al mismo tiempo. Y limpiar rápidamente Romeo. Y tenemos que tomar las posiciones defensivas del enemigo y defender. Y que en principio vamos a movernos con los vehículos, cada escuadrón en un camión. A la derecha lo van a tener. User en el channel time. Se pueden ubicar ahí. Lo mismo para aquel lado, si se pierden tengan línea que marque ahí. Línea que marqué. Y a partir de ahí todo a pata. ¿Querés que vayamos en vehículo hasta ahí? Podemos ir a pata, es más fácil. 2 kilómetros de trayecto, en esos 2 kilómetros se nos puede ir el tiempo y mira, ya está la luna. ¿Dónde está la luna? Ni la veo en el cielo, la luna es ya por amanecer. Ah, bueno. Así que vamos a aprovechar rápidamente. Ya empiecen a. 2 kilómetros, a embarcar. Aprovechemos la noche hasta la luna. Que amanezca, ¿no? Sí, mi amigo, está al 300. Poner más difícil. Mira cómo baja de rápido. Vamos a ya movernos rápido con los vehículos hasta la línea. Vaya embarcando Alfa y Bravo en cada camión. Y nos vamos hasta la línea. El último tramo lo hacemos a pata. Decime... Más caro. En cabeza de la formación.
escucharon? ¿Cómo? Bueno. El primer camión lo cargamos con munición de mortero, así que si lo puede manejar Tarta o alguien, si no lo perdemos de vista. Sí, manejan ustedes, no está Tarta. Ya, debe estar bien en el camión, pero bueno. Esto, okay. Y nosotros, yo tengo radio corta nomás, ¿está bien? La corta es 5-4, la larga es 6-6, en los vehículos te puedo poner las largas. Ok. Nosotros nos vamos a quedar más o menos antes del bosque, un poco más atrás. Y pedime mortero y yo otro mortero, básicamente. Ahora en un camión. Esperando. Venga. Bueno, recuerden que no podemos tener bajas hasta tomar Romeo. Las bajas que hayan no van a ser en cerca del campo hasta que no tomemos Romeo. Así que tratemos de que los avances sean prolijos y con la menor cantidad de muertes posible. Que las muertes sean dentro de Romeo y no fuera. Okay. Así que nada, vamos a tratar. ¿El golpe lo hacemos en frente? Vamos a atacar por el flanco norte y el este. Okay. Esto va a ser todo por el pantano. Así sería. Directamente no. No, vamos no, a ir digo, por el pantano. El arco todo de ataque sería algo así, tipo entre esta zona. Alfa arriba, Antri. Alfa arriba. Vos alfa. Vos alfa me parece. Ahora cuando lleguemos, igualmente vamos a ver mejor el panorama. No, tranquilo. Pero en principio te vas a ocupar del norte. No, yo igual lo te decía, era el... esa era la amplitud que vamos a tener para el avance, no que avanza por ahí. Sí, sí, o sea, claro, el, el rango, el área de operación va a ser todo este ángulo. Bueno, vamos a arrancar. Sí, vayan embarcando. Ya estamos. Ya está embarcado. Vamos. Arriba. Yo le dije a Torta que... decí a Torta de maneje el vehículo este. Ah, para no puedo entrar. Era, pero ¿paro? No, no, está todo arriba. Está todo ahora. User joined your channel. Bien. Hola, ya. Vení seguido por acá. Volvió la cámara. Bravo embarcado y listo. Se me había bollado el mouse. No tengo piloto acá en el Humvee. ¿Damos herramientas o algo? Gente, cuando bajamos, Starman te vas para la derecha y Zorro para la izquierda, ¿ok? Alfa 2 derecho. Sí. Nice. Son esos gritos. No sé, es un perturbador. Estamos esperando. Estamos listos, ¿eh? ¿Es el comando para gritar? ¿Control Shift Tab? No. Control... No, no, control. Camión 1 está Alfa, yo en el segundo estoy Bravo y en el tercero está Tom. Si sí, me equivoco. Y el Humvee estamos en el Humvee nosotros. Yo te lo manejo, profesor. Pura, no sabe manejar un Humvee. Vamos, vamos, vamos. Apaga la luz, el vehículo este. No va a llamar su propiedad. Oh, oh. A ver, velocidad 40. De puta. La distancia, la concha de tu hermana, va a salir mal. Pero boludo, pero no me dio tiempo a separarme. No, puedo estar ahí, no. Me bandear antes de salir, boludo. Así como la ruta, 3 segundos de la menor. Cuando me va yo. Vaya rusa. ¿Y el camión? Sigan al primer vehículo y no se desvíen del camino que es un bosque. Una caricia al paragolpe. Vayan despacio. La piedra te va a dar más que la caricia. Mis varios.
Pregunta para los conocedores. Ese programa de Steam para ver el FPS en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿ralentiza algo la máquina del juego? No, que no sé. No hay nada. ¿Qué era? Terrible piedra, boludo. Juan se tapone, solía. Daña. Creo que no es Calibur. Están los tampones, me creo que queden con sangrado ahí. Boludo, y fíjense en de no haberse lastimado. Yo en la cabeza. No puede parchar los brazos. Pecho. Ay, se mueve, me lastimé el pecho. No, nos pegamos un golpecito y rebotamos todo. Dolor leve. Apaga la luz, Salame. No la apaga. Yo en menor. Chape, boludo, por favor. Van a pedir a acá. Urgente un Dakar para apoyo. También crece el gobierno de la luz. La cabeza lo agarran a 180, boludo, y no toca el piso. Vamos, progreso. Sigue de largo, levita. Ahí hay una piedra. La guiada adelante, boludo. Me va a matar una piedra, pero me va a matar el que cuando empiezan ahí a hacer la... La tripe para adelante, para atrás, es cuando pegan el tirón para atrás con todo y te envío. Atento acá. Se marcan con gente. Abajo, abajo todo. ¿Dónde está? ¿Qué tocar? No, están cambiando. A la derecha. Acá abajo a la derecha. Izquierda, lo de zorro. 360 alrededor del vehículo. Apaga las luces. Un árbol, con un árbol para cubrirse, no se quedan descampados. O casi. Te adelantes a mí para no tener árbol, espera. Adelántame. ¿Cuánto grado tiene el adelante y el Tony? Mantengan ahí, mantengan. Acá. Lastimaste, boludo. Atrás. Pego en un beso una piedra. Mapa. Abre. Estamos en punto de infantería. Ok. Marchamos hacia el sur. Y quiero que me dejes en la granada marcada 021-050. Okay. Está marcado con símbolo de infantería. Sí. Vamos a tratar de llegar a esa línea de bosque, a esa línea boscosa. Ok. Sur, vamos sur puro. Vale, boludo, está bien. Puro. Perfecto. Nos movemos, Rini. Vamos en columna. Ok. Nosotros vamos a ir a otro lado. Ok. Dame dirección, boludo. Al sur. Te preocupes. ¿Nos vamos todos juntos, Rini? Todos juntos. Vamos, otra vez, vamos. Bravo, bueno, no me estoy ubicando muy bien. Tony, espera un segundo, espera un segundo, Tony. Espera un segundo, Tony. ¿Tienes el mapa tierra o bosque, gordo? Abrí el mapa, zorro. Vamos a ir a este punto de acá. Estamos acá. Tenemos que hacer este recorrido. Vamos a hacer sur puro, así derecho hasta ahí. No salimos del bosque. ¿De la línea? Acá. A esta línea vamos. Vamos a hacer el punto rojo. Sí, atrás de Alfa. ¿Están todos atrás mío? Mantené que ya nos movemos. Pará, mantené. Muévanse, venga, venga. Pídense, pídense. Bravo, pídense todos el culo del otro. Sí, vamos bien para acá. Va bastante feo lo que trama adelante, ¿eh? Bravo, están todos formados. Tranca, tranca. Vamos sur puro. Yes. Tony, si le empezó a avanzar, muévete. Avance, avance, avance. Vamos al pon. Vamos al favor. Ya al piso, al trote normal, vamos. Starman, andá un poquito más despacio, pegate atrás. Deja de pegar al culo de la... A ver.
táctico, gente, así cuidamos un poco más la estamina. Tom, anda yendo a donde vos consideres y coloca los morteros. Estamos moviéndonos. Táctico, Alfa. Rafa, recordá. Dame el mapa vos. Recordá. Haciendo... Ah, estás acá. Espera. Nada. De que soy Daniel, el prindiano. Vamos, te quiero. User joined your channel. También rumbo sur. Copio. Bravo. Sí. Copio. Estén atentos que entra a la derecha. ¿A la derecha me dice? Sí, 50 metros, 100 metros hacia la derecha. La fortificación enemiga debería estar a nuestro flanco derecho. Así que al primer contacto, hold y planificamos. En línea de tiradores a mi derecha, llegamos a los árboles que tenemos adelante, frenamos. No, copy. Ya veo el lado. No se alejen demasiado. Despliega de Starman, a la izquierda. Alfa, línea de tiradores a mi izquierda. Despliega de acá, despliega de. Voy más. Pero. De hecho acá lo veo, vamos a un hall mismo, chido. Ya tenemos contacto. Visual. Que tengan visual y que puedan escuchar mi voz, ok. Pasar la voz ahí, facilitado. Estamos la distancia para escucharnos la voz. ¿Sí?
movimiento Tony al... ¿Se encendieron las alarmas o me pareció? 250, al 250 moviéndose en 240 y uno... Bravo, yo no veo a nadie alertado, veo una patrulla alrededor de un camión caminando tranquilo. 44, no, la patrulla. Lo veo. Sí. Tercero que va pasando por ahí. Ah, no, es los animales, no sé qué merces. Perros. Sí. Por ahora lo que puedo ver son una patrulla de 4 personas y 3 rurales creo que hay dentro de la funciones. Bueno, escúcheme, todos en hall, cuerpo a tierra o en cobertura, quiero nada más al líder con un ayudante scouteando el área. Te escucho. Sí, un ayudante que está ayudando a scoutear. Solamente vos con alguien más arriba mirando con los binoculares. Vamos por el bosque, ¿no? Efectivamente, se está moviendo el patrullero. Zorro, saca binoculares y scoutea también. Bien, también posicionado acá. Busquen nidos de ametralladoras en el salto, que nos pueda abrir fuego, busquen todo tipo de defensa que nos pueda hacer fuego. Ok, Enzo, vení conmigo. Manteneros en visual a esos que alguien se ocupe y me avise cuando están a menos de 300 metros. Dime. Te escucho. Te comunico, ya pusimos el mortero y triangulamos donde estamos. Te pegamos. Buenísimo. Acoplate, anda a la derecha. Estamos viendo. Nosotros ahora estamos recostados sobre el noreste del objetivo Romeo. Estamos en la última línea de árboles. Está marcado con una línea aproximadamente en nuestra posición, azul. Acero yo. Posición tengo visual directa de la fortificación del este. La fortificación del este es un conjunto de trincheras con alambradas y están ahí atrás la infantería. Tony, ¿fijaste un posible avance sobre esa trinchera, la del este? Mi posición es el rumbo 200. ¿Tenemos ingeniero acá? No. Ok. Ok, entonces sí, vamos a tener. Yo. Del lado este hay unas 3-4 personas también estáticas del pueblo. Unos 100 metros del pueblo, más o menos. Estoy en la cota 19 al... ¿Repite su rumbo, Tony? 200. Copy, 200. ¿Gente? Ya. Siguiente bosque. Tenemos de frente, entre las piedras hay movimientos.
compañero delante. Shango. Estoy que parado. Un salto por suicidio, es literalmente un suicidio. Parece que la posición del Leis no la vamos a poder tomar. Porque significaría abrir mucho hacia el sur, que enviarte a los minas. No sé si es muy. Me parece que la posición del este. Rafa, ¿cómo está todo por la posición del este? Perdón, la del norte. Al noroeste tengo una linda cota, la cota 19, para posicionarme ahí. El tema es que hay por lo menos 8 personas desplegadas por desde el pueblo hasta el oeste, como 8 personas. ¿Cuántos contactos ves en la trinchera norte? Yo veo un solo casco. Yo veo al... Al 220 veo dos contactos de pie, después un poco más al este, mirando hacia el pueblo, hay dos o tres contactos como arrodillados, están parados, pero están como en un pozo. Están muy abajo, están muy escondidos. Rafa, ¿puedes venir a mi posición? Sí, voy. Tony, no, ¿dónde estás? Acá. Vamos a avanzar por el norte. Vamos a hacer un avance por el descampado acá al norte, que es me parece que es la posición más débil por lo que estoy viendo. Ok. Un cachito para acá, vení, Tony. Agáchate. Ajá. Este, al rumbo 250, las líneas de trincheras, vas a ver que al final de todo, la última trinchera de todas, hay tres contactos. ¿Los ves paraditos? Quizás te tapa el arbusto. No, lo veo, tranqui. La posición más débil, así que lo que voy a hacer es a Rafa va a ir a avanzar todo por el descampado, cuerpo a tierra. Va a ir avanzándose. Yo quiero alfa en esta cota, acá donde estamos parados. Todo alfa, proporcionando fuego de cobertura hacia esa posición. Ok. Va a ser sigiloso, vamos a hacer que Bravo gane el mayor terreno posible, cuerpo a tierra. Ok. Ni bien empieza el primer fuego, el contacto, abrí fuego y supresión y el Bravo va a empezar a correr hacia las trincheras. Y va a dominarlas, va a tomarlas. Ok. Ok. Sí. Ahí bien. Rafa. Pará, decirle que no supere las trincheras una vez que las tome. Que se quede al lado que lo podemos ver. Pato. Acá, Ptero, vení. Y hasta el fin se presenta para avanzarlo. Vamos al paso, Alfa 1, avancen. Paso Alfa 1, avancen. Vamos. Paso. Más a la derecha. Bueno, Rafa, escuchame atentamente. Lo que vas a hacer vos. Atrás de las piedras estas y presencia a la derecha. Siempre tratar de escucharme a mí. Detrás de las piedras. ¿Es la posición del norte? Al 250, la que estábamos viendo recién. Está acá. Tres contactos. Ya. Dos contactos. ¿Ves tres contactos 40. En la trinchera? Siento. Ahí los veo, de tres tipos. Okay. Esa trinchera es la trinchera norte. Vamos a atacar esa trinchera. ¿Quién? Vos vas a entrar desde allá. Desde la trinchera. Tarman se fue para adelante. Tierra. Vas a tratar de ganar el mayor campo posible. Okay. Vas a avanzar en sigilo, todo cuerpo a tierra. Hasta esa trinchera. Donde se abre, rompe el contacto. Alfa te va a estar dando. Desde acá donde estamos parados, te va a estar dando cobertura de fuego. No podemos evitar que suene la alarma, pero ellos la tienen que activar, ¿no? O va a sonar automáticamente. No sé, sinceramente. En caso de que sea una alarma por activación, podemos averiguar cómo la va a activar viendo si hay una antena o una mirada así y matar al que esté más cerca de eso. No, creo que debo por cable. Tranqui. Excalibur, vení conmigo. Te lo roba Excalibur, ¿ok? Vas a avanzar con todo. Acá está Alfa, todo Alfa. Colocate acá, Excalibur.
Que tenés una buena. Silencio, radio. Andá y prepárate, Ramón. Háblame por radio si tienes preguntas. Colocate mirando para el 260. Desde acá tendrás que apurar. Y apurate porque ya está amaneciendo. A la derecha de la piedra podría. Rápido las posiciones, prepárense que ya. Ni bien, bravo, esté listo. Avanzamos. Ya está amaneciendo. Fíjate si puedes meter ahí el trípode y apretar la C. Si te deja. No me deja. Fíjate más a la izquierda. Ahí, ahí me deja. Uy, aquí, excelente. Ahora sí puedo. Perfecto, acá estoy bien. Sí, perfecto. Creo, no sé si vas a poder disparar bien, pero. Creo que no. Si no, tirate a la izquierda del. Tirate a la izquierda del, de la piedra esta. Tirate cuerpo a tierra al lado de la piedra esta grande, donde estabas antes. Ah. Y avanzó un toque, así, hasta que puedas clavar el trípode y mirar para adelante. Es más, un poquito. Ahí sí puedo clavar. Si puedes ir un poco más a la izquierda, cosa de poder mirar la trinchera mejor. Hay espacio para nosotros en la trinchera. Puedo detrás de este árbol, en tal caso. Ah, perfecto ahí. Mejor que va. Si me querés mandar uno para acá, zorro, acá hay lugar. Tony. Ni bien Rafa llega a la trinchera, a su posición, vos desvías tu foco hacia la trinchera del este, la que viste allá al sur-west, al SW. Ok. Y trata de matar a todas las rotaciones desde esa trinchera hacia la posición de Rafa. Ok, ok. Sí. Sí, hace un cortafuego ahí. Sí, bien. Green, ¿me copias? Te escucho, Rafa. Estamos todos cuerpo a tierra, atrás de. En una especie de pozo, atrás de las cosas esas blancas que dijiste. Gente, estamos listos, bro, listos para empezar a avanzar. Tony está listo. Bro, empecé a avanzar. Cuerpo a tierra, ¿no? Cuerpo a tierra, chupado al piso. Si te empiezan a tirar, te quedas chupado al piso, no se levanta nadie. Alfa te va a dar cobertura. Che, ni te hago recordar que tenemos explosivo, humo y iluminación acá en la muerte. Tarman, al 260 hay una trinchera enemiga, prioridad ahí. No sé si. Perdón, Excalibur, al 260 hay una trinchera enemiga. Atento ahí. Hay tres chaboncitos. Bueno, Tom, por lo que entiendo, tenés mortero explosivo, munición explosiva y venga. Sí, de humo también. ¿Gente? Sí. Ok, necesito humo. Ni uno de los míos ve una silueta de vehículo al 220. No, yo no la veo. Sí, anda preparando el humo. Negativo, es un matorral. Un matorral nomás. Lo escuché. Green, hay un cartel de minas enfrente nuestro. Tome. Vas a avanzar igual, Rafa. Vamos avanzando entonces. Bro. Sobre todo el grupo de Starmanque. User joined your channel. Estoy atento que ya están a 30 metros. ¿Te refieres?
ahí tenés al 280 del 230. No, la que yo te dije a vos al 2, sí, la del 280. Y al norte. Claro, claro. Ah, ok, ok, ok. Es ahí. Ahí había. Tu 250 sería. ¿Qué lo es? Ya. Yeah. Cuenta. 20% son de fiar, zorro. Hacia donde estás avanzando, Rafa, a tu una en punto están los contactos. Sí, 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 te estoy avisando que a tu una en punto están los contactos. Pregunto. ¿De dónde? Tony Bravo va a llegar desde... desde el sur. Están al lado de la trinchera, así que ojo. Pregunta. ¿Tú puedo hacer una trinchera pequeña? Acá. No, no, no hace falta, tranqui. ¿Izquierda? Ok. No, no, pues yo van a entrar en contacto, así que atento. Hay una patrulla entera pasando por 260. Si empieza el fuego, te van a despegar desde el flanco. Quédate quieto ahí. Es que no. Aldo, alto, gente. Tony. Diga. Quiero que focalice fuego en la trinchera. Y que tu otro equipo focalice fuego en la patrulla. Acordate que no tienen binoculares, no pueden ver muy bien. Avisa a Irini, cuando sí, quieras. Justo donde estamos no tenemos visual, déjame revisar. Vas a iniciar fuego. Para acá. Vas a lanzar granada a la trinchera. Para acá, rápido. Rápido, acá. Y asaltas la trinchera. Ahora. Cuando yo te diga. Andá ahí a la derecha, tenés. Visual. A la derecha, Sandy, a la derecha. Vamos. Dice que la IA está alerta ya. Mirando al 250. Tony, fuego a la trinchera de tres personas al 260. Ok, fuego a la trinchera. Está en el flanco derecho. A la del 260, fuego, ya. Fuego. A la donde están disparando. Atento que hay aliados, ¿no? Acepta, Rafa, acepta. Alto el fuego. Los aliados ahí. No te pases adelante. Tony, redirecciona el fuego hacia el flanqueo del fuego, amigo. Redirecciona hacia la casa y el silo. ¿Podemos? Rafa. Decime, Irene. La veo atentos a la izquierda, 220 llegan tropas. Disparen, disparen adelante. Adelante de la casa amarilla y gente. Aliado. A la izquierda de la casa. Dirijan a la izquierda de la casa.
todo el fuego, Calibur. A la izquierda de la casa, bunda. Escuchan, no tiene radio. Agachate, Santi. No puedo ver nada, estoy ciego, literal. Sí, sí. Agachate, Santi, Santi, agachate, agachate, te van a pegar. Están tirando de allá atrás. ¿Estás arriba? Rafa, Tony. Te copio. Molo. Sí, el herido. ¿Quién es el herido? ¿Quién cayó? Tírense al piso, lo que están acá. Tony. Hay una ametralladora disparando a nuestra posición. Rumbo 200, en la trinchera del ley. ¿Quién está acá? Cura. Está armado, ¿dónde está? Sí, 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 estoy bien. Una célula. Copy, mueve la gente, mueve a toda la gente, acordate de hablarle, no tienen radio eso. En su ojo al 200 tiene que haber una metralladora enemiga. 200. Cuarto dolor ahora. Estoy. Estoy más atrás. Aproximadamente en un minuto se va a cumplir lo que dijeron, que los 5 minutos iban a mandar refuerzos a la ciudad. Se lo escucha como un pesado. Fuego, alto el fuego. Es como un BTR, Tony. Bueno, Rafa, Nick, hace 5 minutos te pedí que mates a la PKM que está en la trinchera, puedes asignar a Nick y lo mato. Ahí estoy llevando a mi AT acá al lado de la casa, a ver si le puede pegar a la BMP y no encuentro la PKM que me dé. Estoy a la izquierda de unos 50 metros. Starman, prioridad bajar la PKM esa. Una vez que dispare la PKM, bajala, suena mierda.
Si no la ves de acá, seguí. Yo entré para la izquierda. Disparale si puede. Sepárense. Si es un juego seguro, si es un tiro seguro, sí. Mira, está el diablo tirado acá. Che, el diablo lo dejaron tirado acá por algo. Ha tirado el diablo adelante. No sé si lo. ¿Y este? Izquierda, izquierda, levante el ojo para la izquierda. Rini, estamos muy superados acá adentro. Retrocede hasta las trincheras nuevamente. Che, Rini, ¿querés portar en algún lado? Sí, te voy a marcar. Necesito mortero en 020. 050 cuadrícula 1 y 4. Poca dispersión. Tengo llave, lo estoy moviendo. Se lo dejo al médico y algo más. Luego recargo. Ya está. Atrás de la cota que tiene la donde está esta arma, que venga mi médico. Santi, vení y total de atrás ya. Tony, la trinchera esa ya maté a la ametralladora. Va a salir morteros. Cuando exploten los morteros vas a atacar esa trinchera y la vas a dominar. Tommy, Tom, prepara humo. Vení, Santi. Haz humo primero. Cuando se despliegue el humo de mortero vas a avanzar. Sí, sí, tranqui. Hay contactos al... A veces cuando tengas el humo preparado, Tom, y te asigno el escuadrón. No tenés granada de... ¿no? 60 de pulso, parece una bomba nuclear que va a reventar. Acá en el... tenés un vado acá, mira, ese canal que tenemos adelante. Sí, pará. Este canal que tenemos adelante, sí, y ahí podemos mirar mejor para dónde vamos a saltar. La piedra, no se está moviendo nada. Adelante, mira. Cario, la piedra que tenemos adelante. Avanzamos para el canal, agachados. Sí, andaba diciéndome los escuadrones, así vamos a una posición. Acá, necesito humo en la cuadrícula 020050 subcuadrante 7 y 4. Prioridad, después despédense cuando hagamos el salto, ¿qué? No sale a Calium. No, ¿ah? Bueno, mirando para allá. Hay gente con trinchera todavía, Tony, atrás de la trinchera. Ahí está. Guarda, guárdense en un toque. ¿Cómo va? Quedamos 4, te informo. 3 en pie y 1 desmayado. Saltar, ¿no? Todavía. Ahora saltamos en un toque. Que dejen los médicos atrás. Tony, veo movimiento al 200, ¿es aliado? Repetime, Starman, por acá. Perdón, corrijo. Veo movimiento al 170. A la izquierda nuestra tenemos contacto. Repliegen para atrás. Tu movimiento. Ok, replante y... abrifo. Acá una línea de tiradores, mirando para allá. Va a estar mortero explosivo. Armó una línea de tiradores ahí, rápido, mirando para allá.
Ah, zorro, tenemos gente acá cerca. Tony, estoy herido. Copy. Mantén ahí, Carmen. Curate, si puede. Contacto justo al 160. Ah, Starman herido. Frente, frente. Acá, Starman, está acá, está acá. 160. Está bien igual, está bien. Está bien. Replegá, replegá, Starman, replegá, replegá. Coordenada. Contacto a las 12, cerca. Tienen granada adelante si tienen. Me repliego porque estoy herido. Me curo la cabeza. Curar, me curo, me curo. ¿Estás Rafa? ¿Estás sin munición? ¿Cómo lo tenés a alguien, Mac? Sí, no tenemos mucha munición, yo tengo dos cargadores y el resto está bajo munición. Esta munición de mecánico. Tony, va a caer mortero en esta posición esa que te estaba avanzando el enemigo. Mira, Tony, que creo que está herido. Acá habla con el que tiene contacto con ellos, me digan. Repléate un poquito, por favor. Repliegan, repliegan. Repliegan, pasa a meterte en la posición de Rafa. A la trinchera de Rafa. Tony, no tengo visual tuyo. Es material médico. Para acá, para acá, Starman. Starman, para acá. Rafa, estoy acá con Alfa. No sé cómo ubicarme, estoy. Estamos en punto bravo en el mapa. Starman, me va para el norte. Acaba de decir solo que estoy en el punto bravo con ellos. Por acá está Alfa 2. Fracturado. Acá, Starman, acá, acá. Gente, ¿están todos bien? ¿Están todos bien? Sí, estoy herido, pero. ¿Y me copias? No, nada. Hola. Me estoy moviendo con los fugos que tengo hacia donde estaba Alfa. Sí, está bien. No, quédate en la trinchera. Ok, vamos, para. ¿Alguien lo había dado? Tony, ni bien puedas sonar a reforzar la posición de Rafa. Gente, carajo, solo les doy los nombres. Starman, empezá a avanzar para el 260. En columna, rápido, a todo lo que es, corriendo. ¿Tony y Alfa ya está en el complejo? 260 al complejo, a la casa amarilla, rápido. Corriendo. Rápido, 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 rápido. Ya, 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 ya. Zorro, seguilo. Vamos, vamos. ¿Qué va llegando a Tony ahora? Para el 260. Corre. ¿Sigue nomás? Sí, sí, corre, corre, corre. Sepárense. Arriba los míos, nos movemos al 260, gente. Va, con Zorro. Sepárense, dispersense. Vení, Mac, vení conmigo. No te veo la cifra, pero. Estoy acá, 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 acá. Vamos, vamos. La arma. Vamos a tomar esta casa. Tony, cuando llegues, termina de limpiar el complejo y la trinchera oeste.
que es ingreso. Zorro, anda para la derecha. Anda para la derecha, chica. Zorro. Tengo el brazo fracturado. Che. La derecha. Por acá, hay una trinchera. Seguí la trinchera. Ya está, ok. Necesito médico, necesito médico. ¿Dónde? Voy. Cura en el brazo. Un caso acá. ¿La casa, Tony? No, hay unas trincheras a la derecha, tenés que limpiar. Vamos a la derecha, al fondo. Estás bien, Pasi. Veo otro también. A la derecha, hay una trinchera. Anda por ahí. Ah, está bien. Tipo fractura, ¿no? Allá. Hacé SQB acá adentro, Starman. Limpié lo que hay adentro. Era una granada imposible que oigo. Pará, no. ¿Esto qué es? Venga, locos. Ahí está, métete. No veías nada. La casa del terror, boludo. Trinchera parece estar limpia, Tony, están entrando aliados ahí. Acá hay cosas de suministros como para hacer inteligencia o algo acá, Tony. A ver. Limpio acá. De verdad. Pero estaba lleno de gente. ¿Un AT? Chica, che. AT, me lo canto. Tony, hay otra casa aquí y veo movimiento. Para adentro. Al oeste, puedes preguntar al oeste, veo movimiento. Afirma, estaba ahí con una bengala en la mano. Ahí la tiro para el. Starman, reuní a tu gente y seguí avanzando para el sur, ¿ok? Tiene una planta y no sé cómo salió. Confirmado. Para el sur. Alfa 2 conmigo. Planta de mierda. Es que la naturaleza no sirve para nada. ¿Dónde estás? ¿Estás adentro? Al punto aliado, gente. Este limpio estaban entrando aliados. Tony, voy avanzando hacia el sur. Norte también, al oeste no había contacto por ahora. Estaban los aliados que estaban entrando desde el noreste y al sur nos vimos todavía. Vamos para el sur, vamos todos para el sur. Nos vamos al sur, Alfon. El galpón grande de madera no tiene nada dentro, Tony. Acá a la derecha hay un galpón, así que fíjense. Pues si quieres subir, pero baja rápido. Tienen que decir una visual más amplia. 3 de noche, así que va a estar difícil. Contigo. Thor, subite arriba de la antenita esta, tenés visual de la MG. Un complejo de tiendas al... al 2.15, Tony. ¿Quieres que vaya ahí? Dale, andá tranqui, despacito. El resto de uno nos movemos. Subió Starman este zorro. Gian, vení conmigo. Cubrime vos de ahí igual. Gian. Gian Sandy, nos seguimos moviendo nosotros. Oh, bueno, no, anda con él, Tienda, tenemos una tienda. 30. Se me la queda. Ahora limpio. Tony, hay una entrada aérea acá. Tony, ¿dónde estás? El galpón que está en el medio del pueblo, ¿lo limpiaste? Lo voy moviendo por atrás tuyo. Posible contacto al sureste. Posible contacto al sureste. Posible contacto al sureste.
Cloca, información. User left your channel. User joined your channel. Escuché. No, pará, fusilalo desde afuera. Descargalo en un cargador y a la mierda. Bueno, armada defensa mirando al sur. Sur. Vamos, gente, nos reubicamos hacia el sur. ¿Escalibur me está? Sí, estamos a su izquierda. Ah, pero vos estás a la izquierda tuya. Atrás el... ¿dónde está? Está bien. Aprovechá de tener trinchera. Para el sur, para el sur, para el sur. Sur, sur, sur. Acá, acá, acá. Pato. Ñato. Pato, pato, pato. Era tiro. Al sur, vaya. Excalibur, ponete en la puntita que a vos te gusta la cabecita. ¿Te pide algo de sangre? Bueno. Ok, vamos. Santi, fíjate que no le falte nadie, nada médico, Excalibur. Ya, fíjate cubriendo vos, yo separate así no se quedan a la nada, no mueren. Gente, refuercen las posiciones, focalicen el oeste. Sí, focalicen el oeste. Ah, baja el arma y quedate mirando. Si ves algo entre la de la hoja, pega un grito y ya está. Hace lo mismo entre ellos dos. Copio, copio. Escucho a zorro. Voy a tratar de estar, pero cada vez me siento peor, así que bueno. Palanga. Venga, palanga. Me fue mucho realmente. Van a venir contactos del oeste. Cargando, así que. Vamos a tener. ¿Oeste, Tony? Sí, del oeste. Así que mueve para el oeste la gente, que puedas. Calibur, dejalo Santi cubriendo ahí. Y ubicate al oeste ahora. ¿Sí? Dale un ratito a la cabecita. Copy. Por turno, ven. ¿No tiene munición que me preste? No me da. Tope. Queda un poco. Sandy, ¿tenés munición para darme? Ya, Calibur, así me vas a apoyar el arma acá. No. Me paré un poco más abajo. El arma viene ahí. User left your channel. Che, si cayó Zombie, ¿qué onda? ¿Gané munición? Sí. Pasa, Santi. Acá atrás, ahí. No, más chilito, Parado, pase para bajar ahí. Ah, más o menos. Ya está. Perfecto, gracias. De lo mismo. Ya tengo un poco más para acá. ¿Cómo? Debe ser aliado eso. El resto, mira al oeste. Oeste, suroeste, que no nos venga nadie. Va para vos, Andy. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Ya,
otra cosa o algo para dar una 900. Esperar para el user left your channel. Así bien. Le digo que fue lo que estuvo en la misión apenas. User joined your channel. Salió a mi bisabuela parece contraer una enfermedad bastante grave. Entero y no estoy muy bien. Zorro, si quieres, para que le digas a Santi que está de médico aquí en el camioncito que tenemos ahí, ministros y botiquines. Médicos. User left your channel. User joined your channel. Toda la mierda. ¿Qué no te falta? No, estoy bien. Estoy bien. En Alpha 2 si no hay un vehículo con suministros médicos, si quieres asegurarte que te falta algo, hay que agarrarlo. User left your channel. User joined your channel. Aliado, me parece. Tenemos que ir del otro lado. Eso es aliado. ¿Dónde está la... el andiario? Está acá. Ah. Tenemos un montón de municiones, sí. ¿Se puede apagar la radio esta? La alarmita de aquí. El 60, güey. ¿Cuándo le reviento, carajo? Tengo 4 GB de DR2. Apagame la alarma, después más. Estoy cocinando unos huevos revueltos encima del PC, pero caliente que está. ¿Cuándo lo tengo? Jenny, ¿podemos ir a reabastecernos, bro? Es que voy a subir a ver si puedo... Sí. Paramos. Cinco cargadores. De... regular. Estoy también bajo de munición. Estamos bajos de munición, Anthony. Solo que me quedan dos. Alfa 1, ¿cómo están de munición? Fíjense los cargadores, si tienen más de 5 también. Me falta tengo una. Yo tengo 4. Piensos. Identificad. Más, más de munición, más. Yo solo tengo la que me queda, que es por acá. Se acaba. Bueno. User no, ah, yo no tengo munición en Alpha 1, si no necesito más repaque. Ok. Supongo, y el inodoro este, ¿no? Se está haciendo más de noche, se está nublando. Uy. Puro. Madre, ¿verdad? No veo nada. Están, ¿y no sé hasta qué punto nos beneficia el hecho de que se esté nublando y le estemos perdiendo visión? Está viendo arbusto, que se nota. No veo nada. No puedo cubrir al 140, no veo nada. Che, acá hay alguien muerto, así que le voy a robar toda la munición que tiene. Oíste, tampoco. ¿Qué munición tenés, Tony? No, acá hay un montón. ¿Necesitas? Munición agarrá... Joey tiene 4 cargadores adentro, ¿no? Estoy yo. No, tranquilo. Tengo cargador.
Ni te diría que informes de esto, porque acaban de tirar una bengala gigante roja arriba nuestro y estamos perdiendo total visión. Agáchense, gente. Agáchense, acá. ¿Quién necesitaba munición? Tengo munición para M4. Tony, la bengala en el medio del descampado está la caja de munición. No tengo ninguno. Ya ves, Starman, ¿ves la bengala que hay al 80? Ahí hay munición. En teoría, parate con. Ok, listo. No sé si hay. ¿Ya la que se, la que se apagó? Creo que es esa. Está muy oscuro. La bengala que tiré. Está de tu posición, creo que sí está al 80. ¿Tiré esa bengala ahorita? ¿Fue un error? No, perdón, está al 20, al 40. Pero no había un carajo. No sé si es mi imaginación, pero estoy, creo que estoy escuchando una disculpa también. No sé la dirección, pero lo estoy escuchando. Para allá hay munición. Starman, mueve todo tu grupo para allá. Okay. Tengo mucha hambre. ¿Dónde hay, Tony? Anda para allá, a donde está la bengala. Sí, ahí. Llegó, pero no puedo comer ahora. Vayan todos. Amigo. Yo me voy a meter acá. User joined your channel. ¿Ya se repegaron al febrero? Bravo, ya se reequipó. Estoy mandando al médico, hermano. Alfa. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Pobre alma el que tenga que ver esto en Twitch. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Me dijeron que estaba al 80 donde está la bengala, pero eso es cruzando el bosque, ¿correcto? Ok, Tony, la bengala está donde acaba de apagarse la... User left, user joined your channel. Acaba de apagar la bengala. Tony va a tirar una bengala para iluminar. User left your channel. User joined your channel. Gracias.
Chaos, Tony. Mr. Watson. ¿Te gusta mi arma toste? Sí, le encedo este gran cañón suyo, señor. Sí, sí, no se escucha. Le puse 4 silenciadores. Se ve, pero no se escucha. Es motor 1.6, no consume nada, gasolero, último modelo. Lujo. Está de lujo. En la ruta 140, 200, lo llevo tranqui. En cuarta. Metí las pelotas por el piso la Rollins. Sí, ya, volvemos, estamos volviendo. Luces a cubierto. Gala a cubierto. Adelante, no. 30, sí. Cerca al norte, por este. Tony, ¿partas? Para repagar. Estamos durmiendo, Tony. Sol, vacío. Acá. Acá. Anda muy mal y... ay. Acá. Tony, ¿te puedes ocupar del resto de la misión que me tengo que ir? Bueno, dale. Suelta, amigo. Dale. Pa, rápido, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Atacar? ¿Sierra? Sí, ponete en radio 66 para hablar con Menem. Ahora, en teoría, ya la posición esta está defendida por los aliados. Ahora lo que queda es ir a tomar Sierra. Cuando abras el mapa y en el briefing te dice las tareas, atacar Sierra. Ojo que hay civiles, tienen que ir a tomar la posición. De todas maneras, tenés todo explicado ahí en el mapa. Y si tenés alguna duda, preguntale a Coso. Tenés a disposición los chicos de apoyo que están con los morteros. ¿La radio de ellos? No, 104, están todos en 104. Ah, ok, tranca. Bueno, dale. Dale, suerte. Ok. Menem, me tengo que retirar yo, tengo un problema en casa. Lo dejo a Tony a cargo. Dale, preguntale lo mismo que te acabo de decir. Repetime, por favor. Te escucho, Tony, escúchame. Si para cuando los pibes se rearmaron no se hizo más de día, hago un salto de hora. Avísame cuando estén todos rearmados. ¿Quién se va a amanecer? Te copio, si es el nuevo teniente. Repaqueamos, te aviso que yo tengo que comunicarme con Menem, en la caja no hay sprints médicos, no hay bengalas para de mano ni para GL. Y Salino, no me fijé ese día. Copio. ¿Cómo estará en la...? Estaría por si alguien. Quizás creo que vamos a saltar al sur,
como a 30 FPS. Ay. Oh, sigue desactivando la alarma, el hijo de puta de nene. Torro, ¿cuál es su puesto? Directamente. No, negativo. De acá tenemos alcance a la sierra y no necesitamos moverlo. Nos dieron, así nos dieron que estamos todos en uniforme rojo. Toman, ahí hay una ametralladora. Tony, cuando quieran atacar sierra, están libres. La verdad es que aquí nos vamos. Bueno, vengan acá. Menem, ¿me copias? Alguien que le robe este tipo. Pucho. De munición. En la caja no había sprints médicos. No había sprints médicos, copy. Se lo a zorro que no se repaqueó él. Y sabes si lo meté, así mando al médico a buscar. Acá. Ah, Excalibur, bueno, tenés munición. Bueno, no importa. No tiene munición. Ok, listo. No. ¿Qué tenés? Zorro, vení para acá. User left your channel. Tenés 113. User joined your channel. Dos. ¿Para dar? Uno. Ah, ahí lo veo. Pa, en el Ural, al lado del respawn, hay 20 sprints en el Ural. Gracias. Zorro, vení acá. Hay munición, me decís. Perfecto, te pido entonces. Gracias. Te pido. Estás pidiendo. ¿Ah? Munición. Ahí estoy yendo. ¿Tienes? A ver. Este es una trazadora y una. Una trazadora. Aviso por si hay dudas. Tienen autorización para usar cualquier vehículo enemigo que encuentren operativo. Tranqui. ¿Estamos? ¿Zorro? ¿Está acá? Perfecto. ¿Tony? Sí. Es el con Alfa encontramos una ametralladora que se puede desmontar allá, ¿no crees que la sí, sí, si tiene munición la llevamos, ¿no? Ok, ya, entré la carga. Mandá a alguien que se fije si tiene munición, si tiene la llevamos. Excalibur, hay una ametralladora que se puede desmontar en el medio de la calle que está tirada. Comprobá si tiene munición y si tiene la desmontás. User joined your channel. Bueno, planteo dos ataques, ¿ok? Vamos a ver cuál les convence más. Ya marco el otro. Un toque. Acércate. Mira, esa ametralladora. El que más me convence es el segundo, que es este de acá abajo. El que menos me convence es este otro. Pero va a ser más violento. A mí me gusta más la azul. Yo tengo otra. Porque probando el mapa ahora de noche, aunque no se veía, todo esto que está acá. La zanja. Ah, buena. Me convence más esta, porque tenés más desniveles y te puedes ir cubriendo. Pero en la zanja, si te mueves por la zanja, no sé qué profundidad tendrá, vas bastante a cubierto. Caso de acá, donde estábamos nosotros, me subió bastante. Yo me moví por la zanja. Raro cuando lo iba así, pero bueno. Hay que verificar si. Hay que verificar si. Si no es la otra, la que voy a moverte por el sur. No, porque quiero evitar el gozo. Vamos a seguir todo este camino. Vamos a ir por ahí. Vamos a tratar de avanzar por donde vos dijiste. Me interesa sobre todo que Bravo arme una línea de fuego acá. Tipo, en este periodo. No tiene que ser exactamente ahí. Pero poner si se quedan acá y pueden tener una buena visual ahí al gozo, mejor. Y quiero que. Todavía no sabemos qué hay acá. No, tranca. Algo, ¿no? Igual si podemos ir escondidos por acá, mejor. Vamos a tratar de pasar sin atacar. No la llevamos. Escuchá. Hagamos un hall en un punto. No, pero bueno. Por acá hagamos un hall y mandemos en el scout. Escuchá primero. Igual. Me interesa saber qué vamos a hacer acá. Después, Alfa lo que va a hacer es este movimiento. Tipo, encerrando, ¿ok? Entonces va a quedar un frente de fuego acá, que va a ser Bravo. Y Alfa va a estar acá, avanzando hacia la posición sierra, ¿ok? Si la ametralladora tiene munición, la podemos montar por algún área de esta zona y sí. Tenemos el ángulo de afuera. Sería ideal montarlo acá, eso. De acá que dispare.
Acá estamos muy cerca. Para mí acaba de dar algo. El primer golpe de fuego donde se inicia el combate, para mí va a ser acá, en este sector de acá. Si la montamos, tiene que ser por acá en este área. No, igual tranca, el otro día probamos de montarla bajo fuego y anduvo bien. Sí, igual vamos a mandar un par de scouts. Elegí de dos personas que vayan saliendo para allá. A ver, ármala. Ármala y carga. Facu, Otto. A ver esto. Que avancen cuando mucho hasta esta posición del 14. No más. Ra Otto y movete a scoutear el. ¿Tenía munición eso? Que está marcado en el mapa yendo hacia el punto sierra. ¿Elegiste a las dos personas que vayan a hacer eso? Vayan, preparen a la gente, fíjense que tengan todo. En 5 minutos vuelan acá. Zorro, anda también. Espera, el tío bien. Yo sí tengo munición, nada más allá. Dale. Y volé en 5 minutos. ¿Tiene espacio para cargar esa? ¿Cómo está Zorro? ¿Munición ametrallada? Sí, sí tiene munición y está cargado. Hay que, podemos llevarla. Llevarla, pero armarla y montarle la munición. Montar bajo fuego, como estuvimos practicando eso. Y vamos a llegar. No tengo mochila para cargar. ¿Puedo llevarte el cuerpo de la ametralladora? Y creo que era 19, así que voy listo con el otro. El otro que no me acuerdo el nombre, que tenía una mochila con para llevarse la munición. Yo, acá por favor, para que cargues una munición. ¿Eh? Acá. Ahora suricata, viste, se remueve la nada. Llévate. Agarrate el más liviano que tengas y que se lleve una parte, porque... oportunidad de llevar más, sino agarrarla. Yo, coge la... Agarrate esa parte. Llévate esa. Agarre la otra parte, va a tener que estar con Excalibur, porque es el que tiene que montarlo. Esa. Cógela. Rafa. La munición la tienes que dar. No, no la agarro. Perfecto. Llévate la munición. Ok, tú vas a ir conmigo, ¿sí? ¿Va para Saja? Vamos a tener que armar esa metralla. Creo que se puede agarrar la munición. Tony, la MG la podría llevar a pollo. Yo ya la metí. No, no, deja. La llamo nosotros mejor. Vamos a tener que armar cuando lleguemos. Ahí ya mandé a mi nomio a escoltear. Ok. Tía Radios, mi nomio. Sí, 120. Ah, ok. Hay que practicarlo acá. Qué bravo. Avisale que no pasen la línea esa, te marqué. Se van a dar cuenta que tiene una casa al norte. Facu, ¿me copias? ¿Viste la cota 14? Hay una línea azul que cruza. Ahí, ahí marqué yo. Pon el bipo de ahí. Bueno, no pases de ahí. No pases. Y si te encontrás enemigos antes, no avances. Escautea, decir, mirá y después volvés. Que no vuelo, que mantenga ahí. Para desmontarla vos te acercás y le das a desmontar y ya se desarma la ametralladora y la pone como anda. Perfecto. Bueno, me alegra, estemos todavía. Dijo que al lado de la caja del arsenal, viste, se mandó acá. Ahí hay fédula y todas esas cosas. Ya agarró el medio. Ok, tranquilo. Una MG, Tony, tiene un cargador y lo que tiene adentro acá. Bueno. Al pon no hay nada. Ahora, cuando nos avise el scout, vamos a empezar a movernos. Va a ir Rafa primero y va a ir Alfa después. Estoy cansado de hacer la carnada. Ya fui la carnada de Green y ahora soy tu carnada. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque me caes mal. Trata la concha de madre. Está bien. Yo sí. Nada, lo que hizo Green fue cualquier cosa. Fue suicidio puro. Qué mala, fíjate, si es ruso es enemigo. Y es... Es aliado, es apoyo, me parece. Un poco torcido, ¿no? Como que aprieta el AQ. Prepara a Zorro la gente para salir. Cole, ahí está. Derecha. La puta. ¿Todo bien? Todo bien. Ya vamos a salir. ¿Cómo? Nada, estamos acá. Sí. Okay. A la orden del zorro. Te aviso el plan. Mandamos un par de scouts. Están para acá, se fueron. Vamos a hacer un ataque en pinza. Probablemente vamos a poner una ametralladora aliada acá. En esa cota que nos dé cobertura cerca para toda la ciudad. Ah, ok.
¿Círculo ese? No. Dejé de burlar con los pibes míos. Después lo que vamos a hacer va a ser un avance bastante fuerte. Iba a decirte lo mismo. Si necesitas alguien con la ametralladora, si necesitas alguien con la ametralladora, podemos. Uno usar el mortero, otro la ametralladora. ¿Estás cerrado, supongo, no? No, tranqui, tranqui. Te aviso, tres veces esposaron al mismo NPC. Amigo. Alfa, se organizan y nos vamos a empezar a mover. Nos movemos atrás de Bravo. Si los necesitamos, le avisamos con el tema mortero. Me interesaría saber si podés llevar ese antiaéreo. No se puede colgar a algún lado, ¿no? Ahora te digo. ¿Quién está esposo? Yo lo esposé una vez, lo admito yo. User left your channel. Vos lo esposaste una vez, Bongrig lo vi otra. User joined your channel. Watch. Eso lo desmayé a Bongrig, únicamente por eso. Avísame si se pudo usar. Okay. Si lo podés enganchar. Si lo podés enganchar, lo mueves para adelante. Ya vengo, me busqué. Vamos. Amigo. Camina, uno camina. Entro, ¿ah? Se distingue. Corriendo, caminando. Eso es lo máximo. ¿Más rápido o no? Eso es lo más rápido que pasa. Eso es una mina metralladora y ya te escuchaba. Ya puedo llevar algo, estoy muy ligero. Pero bueno, estoy de alto, así que... Agarra esa mochila. No. Te quedé muy atrás, zorro. Vamos. Ahora sí. No. Zorro, pro ti. ¿Seguimos o no? Si, sí, Tony, se puede cargar la MG. Esta es poronga cañón. Está acá, desde ataque. Aparentemente la IA enemiga le tiró un. La enemiga le tiró un misil a un camión abandonado. Pero ahora no, ahí estoy esperando en medio la posición de él, ahora te confío. Haciendo un par de pruebas con este cañón, lo bajé el camión y se rompió, así que no creo que lo podamos llevar.
Tony, ¿me copias? Mira, mi scout no llegó hasta el punto ametralladora, así que no sabemos qué hay. Se confundió y se movió más al sur. Alfa está atrás de Bravo. Bravo, ¿para dónde fue? Zorro. ¿Dónde estás? Estamos atrás de ustedes y quedaron frenados en un momento y ya no están más acá. Y nosotros nos seguimos moviendo. Estamos en el galpón en el 027-047. Sí, ¿no? Anda para allá. Sí, Jordián. Allá sí, está. Espero también que se vuelva a incorporar el scout. Está reducida el paus. Tienes que mande otro scout a, ahora sí, bien al punto ametralladora, a ver si se puede ver algo. Todo lo que hay acá, porque no puedo agarrar nada. Sí, no lo puedo levantar. Permiso para agarrar el arma que tenías que él desde Bon. Que hijo de puta. Bravo, no, ya mandaste a alguien. ¿No puedes agarrar? Pero yo creo que sí. Acá puedo. Rafa, ya mandaste a Alejo. ¿Puedo pegarle un tiro? Ahí estoy por mandarle, necesito que tenga una radio. Ponete 120 y movete al punto mientras llegara todo por la zanja. Dale. Sin duda, movete con Alejo. No sé, boludo, no sé qué está pasando. Armate un frente al 90. Así con Alejo. Rafa. User left your channel. Boludo, todo el tiempo troteando, tío. Hola, Alejo, ¿cómo andas? Anda avanzando atrás de ellos, dale 2 minutos y después seguilo. Este tenía salina. Paco, ¿dónde está? Que se le saquen. Que saquen la salina. No me cabe, no me cabe. Ok, esquivalo. Tony. Estoy hablando por redes, está enfermo. Sí, acá, Nero, el IPA me dice el equipo de scout que está volviendo del sur, que hay unas trincheras. O sea, con gente adentro. ¿A dónde? ¿En nuestra posición, Rafa? Acá. Al sur nuestro. Sí, o sea, por acá, debe haber algo. Está bien, no nos van a ver. Si llegamos hasta acá, no habría problema. Si por la zanja vamos bien. Sí, el sí. Tema es que además, igual tenemos las cotas estas que nos cubren acá. Que no sé si hay alguna patrulla o algo y se mueve para de esta forma, nos va a plantear. Tranca, vamos a tratar de hacer esto. No debería. Si entramos en combate, voy a poner a Alfa que esté cubriendo la espalda, ¿ok? Vos ocupate siempre de las 12. Max. Empezamos orden, todo por la zanja. Ok. Veamos, gente. Paco, nos vamos a seguir moviendo. Ah, por Excalibur, la zanja. Dejar avanzar unos metros adelante y seguimos. La infantería que estaba en IPA, la trinchera, ¿estaba al oeste de IPA o al este? Mira, avanza. No lo pierdas ahí. Vamos. Vamos, Enzo. Pasa la voz. Vamos, lo siguen, vamos. Vamos. Ah, quiero noviar y jugar al mismo tiempo, me cuesta.
Sandy, no. Murió Sandy. Y el MG también, ¿no? User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Bajar una de estos para estar 27 descartables. Sí, ¿no? A la derecha. El punto me User ahora. Left your channel. User joined your channel. Ah, la línea azul, la línea azul, la línea azul, sí. Un jugador acá, que estoy muy cerca del scout, del grupo de scout. Jodimos acá. Peor para arriba. Ni Facu. Te quedas con el Fire Team de Mac porque los mandé de scout a ellos dos. Luder y Alejo. Tengo un Mac. Bañado en sangre, lo que sobrevive. Todo bañado en sangre. Como debe ser. Enemigo nuestro. User left your channel. Si se está conectando, me está cagando una foto excelente, bro. User joined your channel. Rafa, escúchame. User left your channel. User joined your channel. Violento el asalto, ¿ok? Tirar granada, entrar a los tiros, a lo loco. Tratá de hacer la. Vos vas a hacer la avanza azul. Okay. Ah, ok. User joined your channel. Si podés tomar estas casas. Mandarme al muere. User sí. Left your channel. O el tranga, estamos está cubriendo. Pero mientras yo. Pero, o sea, no, me voy a mandar, me voy a mandar más por la SAC. Más por la SAC. Me encanta meterme bien adentro de la SAC. Está bien. Hasta que cancela de tu hermana mejor, boludo. Esos fetiches tuyos no te los voy a robar, Te. Me entré a la cola. ¿Qué le gusta que te entre en la SAC? ¿Te vuelta y vuelta? No. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Tony, ¿me copias? Pensé que estamos en la guerra fría, boludo, pero estoy re caliente, boludo. Se va a acercar Tarta con Maceta con Santi. Bueno, espera. Que un chacho. Ay, tú de juego del orden. Ah, ok, estamos acá. Ok, perdí el scout. Ah,
No los mata el AIA, pero los mata el servidor. User left your channel. Salgan de doble columna en cabeza, Mac, boludo. Misil, misil, misil. Dale, avanza, avanza, avanza. Hace un hall, zorro. Ahora sí, avanza, tranca. Avanza, zorro. Alfa, mao. Adelante. Por lo que tengo sabido, están atacando a Tarta. Sí, yo te recibo, pero Tarta no anda conmigo. Sí, zorro. No sé si por acá o por la derecha. Tony, estoy sobre la línea sur. Ya. Me dijiste que vaya directo al sureste después de llegar acá. Zorro, ahora empezó a partir para la posición que te dije. User left your channel. User joined your channel. Dame la orden y cuando quieras se me muevo a matar. Achado, Nero. No sé qué no decís en orden, tío, boludo. Quédate mirando la espalda. Tendo, vas a avanzar ahora, jueves. Decime, avísame y yo no. Tía, como vos viste que no se caía, lo cagaba la zona. Los entrenamientos de antes. En los entrenamientos de Bravo pasa eso. Cubre la retaguardia. ¿Cómo entreno yo? ¿Cuánto entrené ahora? Entreno horado, los entreno yo de vez en cuando nomás. No, mirá ese bardo. La estoy pasando como el ojero. No, como el orto. Estoy seguro de que es la niebla. Visión de mierda. La estoy pasando como el ojero. Tienen que grabar eso. Vamos, llegando a la posición. Estoy seguro de que es mierda. ¿Es dos temas que es, Facu? Perfecto. User left your channel. El equipo va a poder jugar super bien. Se va a quedar atrás. Vamos. User left your channel. Tiene que la apoyo. Para que no viene con buena. Una pata de pico en la boca y otra en el orbe. Ah, meter ya ahora está puesta, Tony. Avanza, Rafa, avanza. User left your channel. User joined your channel. Go. Movemos. Ya tengo contacto, Tony, acá. User joined your channel. Al 140 y varias patrullas. Sí, cada vez estoy más adentro de la zanja. User left your channel. No son de nada desde acá, Antonio. User joined your channel.
User left your channel. User joined your channel. Un poquito más adelante, gente, mira. User left your channel. User joined your channel. Hay una patrulla al 120. Está activada, fuga sobre eso. Son tres. Sí. Colóquense y ahora abren fuga. Ahora acá. Aquí. 120, 120 hay una patrulla. Cuando te digan, a ver, fuego. Más a la derecha. User left your channel. Vamos, vamos. Tenemos que empezar a traer el fuego para acá. Atención, Excalibur, lo que veas dispararle al frente nuestro. User joined your channel. 90 y 120 enemigos. User left your channel. Fuego libre. Fuego libre todo. Llamarles la atención. User joined your channel. Movimiento. Tengo lag, tengo lag. Pregunto, ¿tenemos fuego libre? Fuego libre, fuego libre. Tengo intención de fuego libre. Si tienes fuego, si tienes mira, dale, dale, dale. ¡120 prioridad! ¡120! ¡120 prioridad! ¡120! Para recargar eso, bueno, está recargando. Nice. Ojo, no nos rodeen, Joid. Perfecto, camarada. ¿Está herido o no? Bien. Yo estoy bien. Perfecto. ¿Viste el humo que hay al 180? Ojo que no venga nadie por ahí. No, no, mandaré mirando. Replea para acá atrás si querés. Acá tendrías que estar más cubierto. Ahí va. Ahí, un poquito más. Estamos tratando de avanzar a las User primeras casas del. User joined the channel. Zorro, 120, 120. Esta arma lo mismo, 120. Ojo, hay aliados al 100. Hay aliados al 100. Eso es enemigo. Ahí te marqué. Al 120 hay un contacto. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Excalibur. Un pacificador. Vení que aquí que tengas una mejor visual acá.
No, no, soltá, zorro. Oh, mierda, por Dios. Uf. Permiso, permiso. No, Radesh, la agarro. User left your channel. No, no agarro nada. No. Estoy con un temita con BTR. Starman. Sí, estoy viendo si lo puedo abatir con los AT. Starman. Entró al fondo en 120. Mantené acá, cuando te diga vas a hacer un salto hacia el 120, ¿ok? Ok, entendí. Ok. ¿La ametralladora no anda? ¿Qué onda? Hay un auto. Pero es una muda y se vuelve. Muy para. Atento a eso, no sé si es enemigo o aliado. Tenemos contactos de enemigo al 200. 220, zorro, armó un... Para ahí. 220. El equipo de zorro al 220, mira. Está mal, mantén acá. Mantén que no nos avancen. Dos veinte cerca y contacto. Ese es el Zeus que se aburre. Contacto al 200 en los árboles. Replea para acá, replea para acá. Zorro, armate una línea de tiradores al 200 y con... Estoy... Starman está vivo o está caído. Starman, quédate acá, quédate acá. No podemos quedar acá, tenemos que replegar. Zorro, mantén acá, zorro. Miren, miren al enemigo, viene el 220. No sobrepasen la cota. Zorro, mantén acá. Zorro, asomate a poco a ver si puede bajar. Lo retiro a este, lo retiro, tranca. Abatido BTR, abatido de BTR. Zorro, andaba para la posición de Rafa. Zorro, vamos a mantener acá, otro debe mantener esta posición. Para que estoy tratando de salvar lo que queda de la mierda. Hay contactos al 220, dale, para allá.
Al 220 cerca hay contacto. De cerca, contacto cerca. Repleamos. Vámonos. Bueno. Tony, ¿el punto de repliegue dónde es? ¿Los repleamos atrás de las cotas? Agarrala, levantala y vámonos. Corre, Santi, corre. Zorro, Tony, ahí, ¿me copia? Están haciendo mierda, estamos haciendo una reunión. Ok, nosotros estamos en el punto de ametrallar en instante que volvamos. Salgan de ahí. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. Error. ¿Alguien de apoyo quedó vivo? Solamente tarde está operativo. ¿Qué tiene? Va, ¿tiene radio él? No tiene radio, la corta la tenía Tom y Tom se cayó. Simi, le paso lo que necesites. ¿Tiene algo él? ¿Mortero? ¿Qué tiene? Tiene un mortero. Ok, igual estoy esperando si Tony me responde, creo que está caído. Sí, claro. Alguien de Alfa no, habrá muerto. Y lo otro es que no sé, esa arma no sé, no me parece que sea como tan contundente. User joined your channel. Alza. Bueno, spawn en el fomeo por lo que más quieran. Así no se comen el viaje, me parece, en base. Tengo sueño. Yo también. Tengo hambre también. No, es que todos estos días trasnochando jugando Salvación y Liberación y toda mierda ya.
Ya cobra factura. Bueno, yo aparezco. User left your channel. User left your channel. No sé si quieres intentarlo de vuelta. De los míos salimos 5 en total de oro. Pero como quieras. User joined your channel. Maricón, saltá, maricón. Escúchame, Tony, en la base agarraste un Ural y trae la caja con. Que está en medio del descampado, con los suministros. Zorro. User joined your channel. Dale, que hay que comer ya. Hay que comer, dale. Está con un Menem, el con la radio larga. Ya fue más de dos veces. Ja, Fansul. No, boludo, tenía bajo con la T. Ey, no me hizo daño igual. Zorro. Ah, sí, que me hizo daño. Una. ¿Quién más está acá? Pero todos. Voy para cierre. ¿Y cuando está por acá? Sí. Sí. La gente que respondió en base, bien, en el camino donde salieron los vehículos, hay un poste que puede tocar y se teletransporta. Ay, no. Respawné con las cosas médicas. Respawné con esto. Te los traigo uno a uno. En la caja de. Spawné con cosas médicas, spawné con un coso de. No sé. Este troncho. Fíjate que. Chanal ahí al lado. Tráelo una de ellas. Acá tienen para buscar los lobos. Listo. Ya, era una metralladora. Tarman. Necesito un fusil. No, me parece que te equivocaste. User left your channel. Acá le digo, ahí hay loadouts, o si necesitas. User joined your channel. Perfecto. Bueno, vamos a ir para allá, gente, rápido. Así. Volvemos al punto de ametralladora. Vamos todos, rápido. ¿Qué armas de Excalibur? El. ¿Vos? El TD. O vas con el. O vas con TD. Starman, empezá a movilizar para el grupo de metralladora. Andá vos adelante y el resto sigue a los Starman. Vamos. A ver si no me pierdo. Dios. Corre. Abajo, partidosa. Soldado, no se rinde. Sigue adelante. ¿Dónde termina, tío? Mira al frente alto. Pulgón. Tarda. Desea, no nos
¿Podés llevar munición al punto, dice, zona segura? No sé por dónde ir, porque me mandaron la última vez. ¿Fuiste por la carretera? Pichoncito por... Si fuiste por la carretera. Ese sin radio y sin instrucciones, entonces bueno, me agarraron y me descosieron a tiro. Sí, está bien, perdón. Traté de... No me dejan sacar la munición al cuerpo de uno. Por acá puedes manejar tranquilo, si vas por ahí, por el descampado. ¿Podés hacer eso? Sin munición. La munición está allá. Sí, nos está moviendo un refuerzo, digamos. Allá, mirá, Nero. No. Allá del otro lado hay una caja que tiene munición. Pero tenés que ir con el camión. Yo y todavía sigo peleando contra este estúpido que me está cazando desde hoy, bro. ¿Estás en el punto ametralladora? Punto refuerzos. Ah, ok, yo me había confundido, no estaba en el punto ametralladora. Me había ido muy al norte. Sí, estoy yendo a punto refuerzo a rescatar a Zorro. Pero no morí en Nintendo. Tony, si podés, el perímetro de la ciudad, tirarle mortero. Comunicate a través de... Mira. Te copio. Zorro, ¿estás vivo todavía? Estoy con Mac. ¿Estás en la zanja o estás metido dentro del punto de metralladora? Estamos a la derecha de la zanja del punto refuerzos en el mapa, Rafa. Ok, me muevo porque escucho un vehículo acá del punto de metralladora. Afirma. La escucho. Tengo solamente una T descartable. User joined your channel.
User left your channel. User in your channel timed out. ¿Tiene AT? Porque yo no tengo AT y no sé si hay alguien con AT. Si no hay AT, no podemos hacer nada contra el BTR. No sabemos la ubicación, pero sabemos que hay un BTR dando vueltas por el punto ametralladora. Se escucha el motor. Estoy en el granero. Dejo las cosas abajo en el pozo para que no vean tan mal. Tengo gente que se movió. Tengo gente que se movió del punto para segura, así que les digo que nos movemos todo el punto de refuerzo. Gente, muévanse todos los de Bravo a punto de refuerzo. Ya. Hola. Hola. ¿Hacia dónde? Bueno, ¿dónde es eso? Volvemos. A uno vayan, Alfa 2 conmigo detrás. Cope, vete. No pasa nada. Ya te di con dibujitos, pues mira, vendí. Acá después con ustedes. ¿Dónde estás, bicho? Estás alguien gritando con desesperación, pero nada más. Creo que está apoyo. Por dos. Chame. Bravo, vengan a reamunicionar. ¡Alto el camión! ¡Alto el camión! ¡Hold el camión! ¡Pará! Vayan a buscar munición 2. Decirle que vayan todos a buscar munición ahora. Alfa, supongo que van a estar viendo munición porque acaban de spawnear, pero le digo yo, para que tengas una idea, tengo menos de un cargador. Anda ahí, te espero. Acá. Por acá, Pepe. Yo no me morí. Yo sobreviví como un campeón.
Para vos, sí, papá. ¿No viste el álamo que tuvo que hacer porque Max comió pizza? Boludo, nos rolló un BTR a nosotros. Yo estaba en la caja, BTR, ¿no? Me dejaron... Médica. ¿Qué? Dani, era un BTR de brazuca. Dani, caja médica acá. ¿Saliste conmigo, boludo? A la izquierda del camión, a la derecha del munición. Te lo voy a tirar con plantita. Uy, qué rico. Y hacerlo repaquear. Oh. Tu hermana, de una, 50 cargadores. Trolea. Tu puto. Muy bien. Esta tiene munición mierda médica, munición médica iba a decir, what the fuck. Santi, Santi, yo lo juego. ¿Qué van a Santi? Bravo. Remunícense todos. Tony. Tony, ¿cuál es el plan? No. User joined your channel. Voy a agarrarme granada. Agarren granadas de humo, de humo. Está visto, Tony, que no tenemos AT. De nuevo, está bicho. Yo soy AT, boludo. ¿Es AT? Te desprecio, bicho. Escúchame, sos la única supervivencia de esta misión. Si le erras al BTR, perdimos por tu culpa, vos. Supervivencia. Por culpa, bicho. Tú, solo tu culpa. Listo, tenemos dos. Ah, eso la bien, no, tenemos a Enzo. Rafa, vamos. No estoy saliendo. Que vengo acarreando de muy lejos. Primero ese lo tiré. Ah, pará, dejen de gritar. Bueno, vuelvan a las posiciones, vamos. Vayan a cubrir el que ya está. Es un mensaje muy importante que viene de gente muy arriba. Es solamente para vos, ¿sí? Es un puto BRDM. BRDM. BTR. BRDM, la misma mierda. Pero qué loco que no vende nada, 45 kilómetros para tirar de este mensaje. Cumplen, vamos, bravo, 360, dejen de brotear, es viable. Rafa, con ustedes, vení conmigo. Zorro, con ustedes, vení. Que se volvió de vuelta a la fila Splint, boludo. Tony, te digo mi punto de vista del avance que hice por la derecha. Sí. Hola. Bichoto, ¿me devolvés mi radio? Lo que querés hacer acá, esto de acá, sí, para mí es muy suicida. ¿Qué pasa? Sé cómo fue tu avance por ahí. ¿En cuánto lugar o...? Te voy a tener mi portal a vos. ¿Escuchan? Van a tirar mordero, así que vamos a tener. Ese grupito se me separe. En este lugar estuve bastante... Están atrás mío, bastante cubierto, boludo. Gente, vengan a cubrir, vengan a cubrir. Este es el avance que hiciste, ¿no? Sí. Hasta acá todo este avance estuvimos a cubierto, no recibimos un solo tiro. Cuando avancé para acá, ahí sí me empezaron a tirar. Nosotros, todo este avance que hice a cubierto no me vieron. Perfecto. Nosotros acá nos atacaron por el costado, porque si no veníamos manteniendo como unos campeones. Quiero evitar esta posición. No quiero avanzar por ahí. Bueno, vamos a hacer problema esto. Tuve que me apareció un BTR acá y me empezó la IA que estaba acá, empezó a dar la vuelta por acá. Ok, mira, vamos a hacer esto. Vamos a replantear el avance. Lo vamos a hacer así. Vamos a atacar haciendo esto. Y... Oh, no, mejor no. Vamos a probar de nuevo a hacer. Sí, están todos en radio. Díganle a los pies. Acá avanzar alfa acá, boludo. Sí, entonces, eso ya. Nosotros tenemos... Alfa va a tomar esta posición. Qué hermosos glúteos. Ah, deberíamos atrás. Y Bravo va a tomar esto. Retrasado. Mira por el frente. Okay, el vehículo enemigo, para no decirle BTR, está por acá. Sí, tranca. Rafa, o apagó el motor. Mándalo bicho. El motor se fue. Mándalo bicho, a que sí, vaya. Sí, nosotros tenemos una T y Alfa tiene otra T. Dale, que vaya bicho a ver si está el vehículo o no. Eso es aliado, así que tranca. Max, ¿estás seguro que andas? Porque cuando yo me quedé en la casa y yo vi, después de que fue todo el primero, no vi nada más. Nosotros nos rusheó un BTR, bicho, se tiró encima. Andá con Max al sur y fíjate si ves algo. ¿Tienen contacto o replíen? Bueno, vamos a darle 5 minutos a ellos que hagan eso. El resto de Bravo mantiene posición, solamente Max y bicho. Eso salía igual, lo que está cayendo ahora. Al 240 ahí, este. Al 240. Ahora con eso va a bajar bastante IA. Eso es lo bueno. Ya, no sé. Pará que le voy a dar otra.
¿Sobre la calle? ¿Esto se ve como reportero de guerra? Este R estaba medio duro, boludo. Este... ¿Vas a avanzar a gente hacia ahí y vas a pedirle que tiene mortero? Sí. Mortero ahora, antes del avance, boludo. Sí, ya lo está pidiendo, está atacando. ¿Dónde está Bravo? Y bueno, ¿sabés dónde está Facu? Facu está acá. Tony. Reportero de guerra, Tony. Facu, ¿dónde está? Está bien. Bueno, vale. ¿Entendiste lo que vas a hacer vos? Sor... Ahí arriba de la cota. ¿Dónde nos movemos por acá hasta...? No, por acá. Alfa. Vamos por la zanja y Alfa. Se parte y Bravo. Sí. Y no sé si querés que avancemos hasta acá o Bravo, si esperemos hasta que Bravo llegue ahí. Todos a la zanja que nos vamos a mover. Mejor si vos te adelantás. Entonces Bravo puede meterse más tranqui. Ok, fíjate si al cuánto te puedes mover y ubicarte en un vehículo. Ojo con los morteros, que no te vas a caer uno en la cabeza. Rafa, preparate la gente. Cuando Bicho nos confirme que no había nada, avanzamos. Mac, movete un poco más. Si no ves nada, mantené ahí, tirate la zanja por la que nos movimos. Y ahí vamos a avanzar nosotros. Zorro, replega a la gente y metieron la zanja, así avanzamos. ¿Cómo? Starman, retrocede con tu... Nunca chico, hasta que no termine el Mike de scoutear, nos vamos a mover. Por mover los tuyos, lo que tengo. Rafa, preguntale si ves si está cayendo bien. Nos vamos a mover por el mismo lugar. Sí, vamos este... Pero vamos radio a radio tirada, ¿vale? Este sí. Ok, vuelvo. Bueno, Darta, lo que vamos a hacer... Está cayendo mortero encima a Mac ya, bicho. Lo viste, lo voy a hacer volver. Dale, que vuelvan y avance. Si no lo mataron hasta ahora, no debe estar por ahí. Como reportero, lo que vamos a hacer es un avance. Mantenga la cabeza baja. Bueno, es que... Es que creo que no me queda más cara de mortero explosivo, verbo. Pago conmigo. Vamos todos corriendo atrás mío. No respetan a los muertos. No está Armag, ¿no? Vamos. Saludos. Tony. Tony, me voy moviendo hacia la primera... Antes de que se termine el bosque. Dime. Empezó a mover también Zorro. ¿Te vas? ¿Qué? Okay. Para la radio esta. Zorro. Zorro, deberías ir primero porque vas a ser el primero que corta el camino. Pisate hacia el 120 por la zanja, Excalibur. Muévete, baja en cabeza. 120. Papi. Uno sigue en Alfa 1. Uno sigue en Alfa 1, por Dios, por eso se me está pegando el sueño. Fiesta de mierda, Solano. Camarada reportero, no. Let's go. Me quedé traumado de jugar como la URSS. Ahora digo, camarada cada rato. Tony, ¿me copias? El BDRM se movió del lugar cuando cayeron los morteros. Creo que se fue otra vez a la ciudad. Tiré el arma, soy una persona pacifista. ¿Qué le pasó? Están muy caros los cigarrillos de paquete, boludo, que se me compró para armarme. ¿En serio? Tardó mucho, boludo. Ah. Es que estaban mal en Argentina, pero no sabía que estaban tan mal. Hay un camión. Te digo, históricamente siempre fueron más caros los cigarrillos en Chile. Zorro, tenés un camión justamente en la posición que tenés que hacer. Se lo aseguro porque mi primo hacía negocio con eso, boludo. Si tenés que acribillar ese vehículo, acribillalo, ¿ok? Con VIP, no, no, pero ese es un camión. Toma la casa, Zorro. Cuando estén listos empieza el movimiento. Funcionó en esa piedra.
Charo, vamos a tener que separarnos un poco ya, yo vi. Rápido, vamos. Está muy hablado. Ya está, vamos. Avancen, avancen, línea de tiradores. Avancen, línea de tiradores. O corriendo, oh, bueno, no. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Tome un user cargador. Joined your channel. Esta munición que me pida. Me está vendando. Me da munición en su. ¿Munición? Me está vendiendo la casa. El vehículo de la. Gracias, papi. Están más nosotros tarde. Max, está haciendo fuga aquí a la derecha. Está disparando a nosotros. Porro, mandré acá. User left your channel. User joined your channel. Métete adentro, ahí no te cure nada. Está hermano, armate la trinchera en la esquina de esa casa porque están muy descubiertos. Movimiento. Copiado. Lo veo. Supriman ahí. Acción. Corro, que Starman se no se me ponga mucho al pedo. Tony, ¿me copias? Torro también ahí en la esquina izquierda del edificio hay una montada aparentemente. Ahí sale Starman que hay una montada, le está tirando. Tengo spoiler, munición de humo. User left your channel. User joined your channel. Una montada, no te descubras. Ya se usó, salvo que chicos la hayan gastado, pero no hay más. Sí, más o menos. Copy. Muy posiblemente. Tres juegos libres a lo que. 130 al 160. ¿Dónde se ha
Zorro, ¿podés mandar un grupo que vaya avanzando hacia el sur, de a poquito? Con Tony, mucha pan. El lugar por el que estoy yo es imposible avanzar, me suprimen muy rápido. Mantén acá, mantén acá. El número. User left your channel. User joined your channel. Prepara a dos de los tuyos Starman que estén bien y livianos. Van a empezar a avanzar hacia el sur cuando les avisen. Movelos como quieras. Si vos dijiste que tenías una manera de avanzar seguro, movelos por ahí tranquilo. Están suprimiendo. Al sur? Sí. Ya, el enemigo, eh. User left your channel. Sí. User joined your channel. Estoy girando por la trance, moviendo por la esposa marcada. Tony, confirmo, los que están en la casa del sur, los de adentro son aliados. Negativo. Negativo, negativo. Al sur es todo enemigo, Excalibur. Che, nadie vio. Nadie tiene una granadita, nada. 160 hasta el 170. Digo, hasta el 190 tenés fuego libre, Excalibur, todo enemigo. Entendido, entendido, entendido. Si, sí, acá tiene que ser la noche. Guarda. Acostate ahí, Excalibur, dispara. Suprimi, Sandy. Lipo, lipo, con el lipo. Excalibur. Mi poder es Excalibur. Ahí va. Replea, replea acá. User left your channel. User joined your channel. Está en la cotita esa. Ya rey. Está armando. ¿Salí? Está armando, ¿dónde está? Zorro, pregunta por Starman. Starman, ¿cómo estás? Acá hay un GL arriba nuestro, mantenés hold ahí, no haces más. ¿Están seguros ahí? Permiso, Starman tiene una zanja que User es una posición segura. Ok, rodea para allá hasta ahí. Oh, ustedes. Queda en el mapa la zanja de Starman. ¿Cuánto espacio hay ahí como para meter a...? ¿Está bien? Sí. Contacto. ¿También? User left your contacto channel. Cerca, al 560. ¡160, contacto cerca! Zorro, repliega acá. Repliega acá para el... por donde vinimos. Guarda ahí, contacto cerca al 160. 140. Granada. Tony,
Pero de Bravo hicieron papas. Sí, pero el Leopo yo no. Repeteamos todo. Es para lanzar uno. Qué bravo que paren. No, vení que me pongo. Una atrás de la piedra roja. Soy granada, hijo. Vamos. Camarada, vamos. Hey, go. Vení. ¿Puedes correr? User left your channel. User joined your channel. No, puedo. Agachate. Avanza y el médico te va a curar allá atrás. Barco. Vamos. Médico, acá. Al pibe este. Vamos. Vamos. ¿Estás herida? Sí. User left your channel. User joined your channel. No lo encuentro, zombie. Tarman. Estaba pensando avanzar por esta especie. Adelante, en copy, el copy. Nos podemos movilizar en esa llanta. Me dijo que quedara hold. Copy. Igual trata de hacer eso cuando puedas. ¿Cuántas veces le dije que hay que estar y el sargento tiene que ir por 304? Bueno, estoy viniendo para acá. Che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo están? Eso es por nosotros. Otro se conectó porque anda para el orto. Ok. También la MG de Otto. ¿Dónde está la mejor? Necesito que supriman. Supriman allá todo lo que puedan. Gente. Una cosa, yo te diría dos cosas. Vamos a hacer dos. Una es desplegarnos con honor y terminar, y la otra es hacer la calificación y que salga. Está bien, tenemos que esperar, ¿no? Es una cuestión de desgaste ahora. Tranquilo. Vamos a quemar toda la vida en el suroeste. Mantén acá, Rafa. Rafa, vení. Decime. No. No, ese está mal. Zorro. Starman está por allá, está... Tony, lo mejor que podemos hacer nosotros en este momento es movernos hacia el polvo que tenemos. Sí, sí, espera un toque. Zorro, andá con Starman que está por allá. Usá la zanja, pará, vení. Usá la zanja esta y doblá a la derecha. Rafa, vas a mandar a un equipo que salta hasta los galpones aquellos, ¿ok? Cuando tire un poco.
Para allá. Hagan salto. Para allá. Vení, decido. Vení. Vamos a Santi, ¿eh? Nosotros no somos solos en nuestro medio. Después vuelve con nosotros. Así que curando a la gente. Está Starman. Acá, utilicen esta posición. Posición y a luchar, gente. ¿Quién es este que está re boleado? Starman, copy. Contacto cerca del 90. User left your channel. User joined your channel. Vamos, vení, vení. Bien, bien, bien. Bien abatido. No, con el cuerpo totalmente azul. Llame Tony, el salto de galpón es seguro, no hay contacto. Puedes avanzar con Alfa también. User left your channel. Ataquen acá, de rompio. Fuego de supresión, fuego de supresión al 140. 140. Vamos, vamos, contesten el fuego ese. Ahí, 150. Vamos, vamos, supresión. Eso es un haciendo la orden, Ahí, Sandy. Me voy para acá. User left your channel. User joined your channel. Santi, curame. Curame a mí primero. Mete el torniquete y. Dale, 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 dale. Vení. Voy mientras, Santi. Dale, no te suba mucho. ¿Qué tenés? ¿No tenés venda? Vendando, vendando solo. ¿Pierdo el brazo? No, no importa, esté quebrado. El otro. Estoy por saltar. Necesito cobertura. Vos. Para que te hagas una idea, tengo 4 torniquetes en todo mi cuerpo intentando impedir que me desangre y todavía me estoy desangrando, o sea. Ya murió. User left your channel. User joined your channel. Sí, te recibo. Sí.
Ah, no, no, no. Espera que te pongo sangre. Como sangre, no tenés. ¿Alguien tiene vendas? Lo estamos muriendo. Yo tengo Zorro. Tony, 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 Tony. Zorro está con cuatro paniquetes. Tony, hay un problema. Tenemos una calibre muy pesada y nos está haciendo miedo, no la podemos ver. Me cancelas la animación. Left. Vamos. Matate la... Dale, estoy sacando la venda al tipo este. No te preocupes. Sí, compa. Si está bien, me voy a tratar de disparar. Volé. Replea de un tirador ese. Es un tirador. Vení para acá. Es un tirador. Sacate las... Ah, 350. Me iba a todo misil, bueno, médico. A mí me sobra munición, no necesito tanto. Zorro, ¿dónde está? Quiere que venga con nosotros acá. Para. Viendo en dónde está. O capaz que ya cayó. Vengan todos para acá. User left your channel. Starman, vení para acá. User joined your channel. Ah, chao. Starman, vamos a mover toda la gente. Vamos a ir por el oeste. Y después vamos a hacer el salto que hizo. Que hizo Rafa, ¿ok? Me van a seguir. Ahorita cogemos todo el oeste. Sí, pero sí, me van a. Espera. Ya me volvieron a poner otro tiro, me estás rompiendo las pelotas. ¿Quién es el de tu madre? Tony, estamos a 10 metros del edificio. Hagan todos un golpe de fuego a la posición esa enemiga. Al edificio en construcción, disparen todo. Todo. Alto el fuego. Replíen para atrás, zorro, vení. Tengo una gotita nomás en todo mi cuerpo. Zorro, vení para acá. ¿Quién me gusta ahora? Salgan todos de ahí. Todos. Bueno, Sarino. Adentro, arriba son los enemigos. Son aliados. Ahí adentro. Zorro, movilízate toda la gente para la derecha al galpón aquel de allá. ¿Ok? Hacelo vos, Starman, porque no me están curando, no tengo una. Andá, Starman, mueve toda la gente ya. Alfa 2 conmigo, ya, rápido. Al galpón, vamos. Vamos. Sí, vamos. Movete con esto. Ey, pura bola, vamos. Vivi, pero. Vivi. User left your channel. User joined your channel. Estoy asegurado por la derecha. ¿Lo piso? Está limpio, Limpiamos ya acá arriba. Aquí están todas las plantas limpias. Ya está limpio, la voy a terminar. Rafa caído. Y acá, la bola. No,
Tony, vamos a subir al segundo piso. Alfa, sube al segundo piso. No dije nada. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Ah, tarta, te dije que ibas a morir tarde o temprano. User joined your channel. Lo podemos hacer en User disconnected en Discord. From your channel. User no. Entered your channel. Dale, pero tengo que Hubo Mr. Menem. Menem, ¿me escuchás? User disconnected from your User channel. User entered your channel. Disconnected. Connected. User joined your User channel. Entered your User channel. Disconnected. Menem. User disconnected from your channel. ¿Por qué no lo hacemos en Discord? Así sabemos. User entered your channel. Como quieran, vamos al Discord. Vamos dale, al Discord. Dale, vamos al Discord. User disconnected okay. From user disconnected user from user disconnected from your channel. Discord, señores. User disconnected from your channel.